Videos anteriores vimos cómo funcionaba la herramienta de la línea. Vimos cómo crear líneas horizontales, cómo crear líneas verticales. Vimos también cómo funcionaban los nodos con la herramienta de selección. Los podemos seleccionar. Y también vimos que la unión de nodos conformaban las líneas. Entonces, un trazado está compuesto de nodos. Un nodo se puede entender también como un punto. Bien. En este video vamos a ver la herramienta de la pluma. Entonces la herramienta de pluma la llamamos con la letra P. Esto también les recomiendo que lo guarden en su cuaderno de anotaciones, ya que la van a usar todo el tiempo. Entonces con la letra P llaman la herramienta pluma. Y la herramienta de pluma es una herramienta muy poderosa que casi que en esto se basa hacer una cantidad de formas y figuras y diseños bonitos, todo. Casi todo está construido a través de la herramienta pluma. Es una herramienta muy poderosa que tiene algunos trucos y algunas complejidades, pero a medida que lo vayamos viendo van a ver que es muy fácil de utilizar. Entonces ustedes, básicamente la herramienta de la pluma lo que hace es unir varios puntos para generar líneas, ¿cierto? Entonces de esta manera es muy fácil crear cualquier tipo de figura que ustedes quieran crear, ya que les permite de forma libre generar los puntos y las líneas que ustedes quieran. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo para que se den cuenta qué puede hacer la herramienta pluma. Aquí tengo varios ejemplos. Muchas de estas figuras se pueden hacer a través de figuras geométricas. Digamos, aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos un hexágono, pero hay figuras que es mucho más fácil si las hacemos con la herramienta pluma. Entonces, por ejemplo, esta figura de acá. Entonces, voy a llamar la herramienta pluma. Listo, con P. Le voy a asignar un color negro para que lo podamos diferenciar. Y voy a empezar a dar clic. Entonces, doy clic aquí en cada uno de los puntos donde ustedes ven que está separado por líneas. Listo. Ahí ya tengo mi primera figura. Si se dan cuenta, digamos aquí con la herramienta rotar. La llamo con la R. Aquí la roto y le pongo alto. Listo. Y repito la acción y ahí no quedó exactamente igual, pero quedó muy parecida. Veamos, por ejemplo, otro ejemplo, digamos esta. Entonces vuelvo a llamar la herramienta pluma, o sea, la P, y empiezo a unir los puntos. Entonces doy clic aquí, aquí, aquí. Voy a cambiar en este momento para que solo me muestre el borde, no el relleno. Entonces recuerden Shift X para que haga esto. Listo. Va a continuar. Aquí. Aquí y voy a hacer clic en cada uno de los puntos que me marca donde yo estoy viendo la línea. Listo. Entonces voy a de nuevo a cambiar aquí que el relleno sea rojo y que no tenga borde. Entonces, Shift X. Y ahí tenemos una figura que la hicimos muy fácil a punta de la unión de puntos. Esta es la forma fácil de utilizar la herramienta de la pluma, pero realmente lo que es poderoso en esta herramienta es que a través de esta herramienta podemos hacer y generar curvas, lo cual es muy importante en los diseños porque nos permite, digamos que generar curvas nos permite llegar a realizar cualquier tipo de diseño, sin importar, digamos, la forma que tenga. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Les voy a mostrar. Voy a dar clic, un solo clic me genera un nodo. Si hago otro clic, lo que me va a generar es una línea, ¿cierto? Normal. Bien, ahora lo que voy a hacer es un clic y voy a hacer un clic sostenido, es decir, que no lo voy a soltar. Entonces voy a hacer un clic y empiezo, si se dan cuenta, sin soltar el mouse, a jugar con la curvatura que yo quiera generar. Entonces, podemos ver que hay un eje y ese eje es el que está marcando la forma de la curva. Entonces, digamos que voy a soltar aquí. Nuevamente voy a cambiar para que sea solo, se vea solo el borde. Listo. Ahí solté. ¿Qué puedo evidenciar? Entonces voy a pasar aquí a la herramienta de selección. Antes podía ver el eje que estaba marcado aquí. Ahora ya no lo puedo ver. Si selecciono esta figura no la puedo ver. ¿Por qué? Porque esto está basado en los nodos. Y ustedes saben que para manipular los nodos, la herramienta que debo utilizar es herramienta de selección directa. Entonces, si le doy clic en este nodo, inmediatamente va a mostrarme uno de los ejes.
Pero el nodo que realmente tiene el eje compuesto es este nodo. Entonces tengo que seleccionarlo e inmediatamente ustedes se dan cuenta que puedo ver el nodo acá. El nodo, no, perdón, el eje. Entonces este eje es el que va a marcar la forma y la dirección de mi curva. Por ejemplo, si yo cambio el ángulo del eje, la curvatura también va a cambiar. Si se dan cuenta, entonces al cambiar yo el ángulo, la curvatura va a cambiar. Al cambiar yo la distancia, por ejemplo, la curvatura va a cambiar. Aquí, si yo cambio la distancia, se va a volver más respingadita la curvatura. Todo depende del eje, porque es el eje quien le está dando la dimensión, digamos, la información a esa curva. Entonces recuerden que para ustedes modificar el eje o la curvatura tienen que hacerlo con la herramienta de selección directa, la llaman con la tecla A, y de esta forma pueden modificar los ejes. Bien, ahora vamos a ver, voy a seleccionar otra vez la herramienta de la pluma, vamos a ver cuando hacemos varios trazos, digamos que tengo un trazo circular, entonces un trazo curvo, entonces nuevamente voy a dar un clic. El otro clic lo doy sostenido. Recuerden que al darlo sostenido lo que voy a generar es una curva. Y voy a dar otro clic por aquí. Entonces, dense cuenta, imagínense qué va a pasar. Dense cuenta que voy a dar el trazo por aquí. Listo. Ahí el trazo. Entonces, ¿qué pasó? Aquí lo que pasó es que este trazo siempre va a estar regido por el eje. Lo que le indique el eje, el trazo va a tomar hacia ese lado. Entonces, ¿qué hubiera sido lo normal que hubiera pasado? Como mi trazo estaba aquí, yo me hubiera imaginado voy a crear una línea imaginaria para mostrárselos. Yo me hubiera imaginado que el trazo hubiera hecho esto. Pero ¿qué pasó? Lo que hizo fue que dio una curva porque el trazo estaba tratando de llegar a este punto. Es decir, el trazo siempre va a tomar la dirección de donde esté el eje. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, voy a dar clic. Dar clic sostenido y dense cuenta dónde va a terminar el eje. Dense cuenta dónde está el eje. El eje en este momento está acá. Entonces, si yo doy un clic aquí, justo aquí, lo más probable es que la línea se genere recta. ¿Por qué? Porque mi eje está apuntando hacia ese lado. Entonces, vamos a ver cómo quedó. Efectivamente, quedó recta. Vamos a hacer el mismo ejemplo haciendo una variación. Entonces, tengo exactamente la misma curva. Hice la curva y el eje está apuntando hacia este lado. ¿Sí se dan cuenta? Ahora yo voy a hacer el clic por aquí, totalmente al lado opuesto. Entonces, ¿qué se imaginan que pase? Vamos a dar clic. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la línea, en vez de venir de aquí directamente acá, toma esta curva porque el eje y el nodo está a este lado. Entonces, el trazo siempre va a tomar la dirección hacia donde esté el eje, hacia donde esté indicando el eje. Bien. Y por último, les voy a mostrar un tercer ejemplo. Nuevamente voy a hacer clic, voy a generar una curva. Y ahora lo que quiero hacer es que el siguiente trazo que yo haga, yo no quiero que el trazo tome la dirección del eje. O sea, realmente ya hice mi curva, pero ya no quiero que tome esa dirección. ¿Cómo hago? Entonces, voy a dar clic sobre el nodo donde está el eje, ¿cierto? Entonces voy a dar clic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mitad del eje se fue, es decir, que ahora solo está este. Entonces, como no tengo un eje hacia este lado que me haga llevar el trazo hacia ninguna dirección, lo que va a pasar es que hacia donde sea que yo ponga el siguiente punto, va a generar una línea recta, porque no hay un eje que, digamos, que influencie el trazo. Entonces, por ejemplo, lo hago acá. Si se dan cuenta, entonces inmediatamente generó un ángulo recto, porque no había un eje. Vamos a volver a hacer el ejemplo para que se den cuenta. Entonces, hago la curvatura, doy clic aquí. Al dar clic aquí, lo que voy a hacer es eliminar este eje. Entonces, como no hay eje que me rija hacia dónde va la dirección del trazo, yo puedo hacer el punto donde yo quiera y va a tomar una línea recta directamente hacia ese punto. Entonces, por ejemplo, hacia acá. Entonces me toma la línea recta. Bien. Vamos a volver a hacer un ejemplo para que vean bien la diferencia. Aquí sí está el eje y voy a hacer exactamente lo mismo.
Voy a poner un punto acá. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí me tomó la curva. ¿Qué hizo el trazo? El trazo dijo, mi eje está aquí, yo tengo que ir hacia esta dirección, pero mi punto final está aquí. Entonces hace una pequeña curva y llega hasta el punto final. Pero siempre se va a ir el trazo hacia donde esté el eje. Si queremos generar una línea directa, lo que tenemos que hacer es eliminar el eje. Y esta es la funcionalidad básica de la herramienta de la pluma.